al compañerazo Marcelo Duhalde. ¿Cómo te va, Marcelo? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Rubén, María, Carlitos, a los oyentes, un saludo grande. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Todo? Bien, bien, acá estamos, Marcelo, bien. Todo un placer bien, estar con ustedes nuevamente. Marcelo, bueno, habitualmente te llamamos siempre. Decías sí. Que estabas en el supermercado, agarraste el changuito y empezaste el cabello, empezaste a poner todo, el 7 de octubre, el Néstor, las elecciones, el gobierno. Estoy muy entusiasmada, estoy muy entusiasmada, Marcelo. Yo creo que vamos a dar vuelta todos unos meses que venimos sufriendo toda esta andanada de esos grupos elitistas, golpistas, que ganan la calle con consignas delirantes que nos tienen estufados, como se decía antiguamente. No solo delirantes, sino consignas destituyentes y además de una violencia que va subiendo el tono cada convocatoria, y que no solo sube el tono, sino que suben los hechos de violencia que se producen en esas concentraciones que patrocina el macrismo sin distinciones, porque no son todos lo mismo, Macri, Vidal, Frigerio, no hay... Tienen distintas formas, pero en el fondo son lo mismo, Marcelo. Exactamente. Son los mismos que hambrearon al pueblo, los mismos que reprimieron y asesinaron a Santiago Maldonado. Todos, ninguno de ellos levantó la voz para decir, che, muchachos, yo no estoy en esa, ¿eh? Acompañaron, festejaron y impulsaron a un gobierno criminal por su política económica y criminal por su política represiva. Exactamente. Lo hicieron con la dictadura también. Y con los graves aún, ¿no? Perdona, no te voy a es el mismo núcleo de la sociedad, que no es menor, que es un porcentaje importante, que bancaron a la dictadura y decían, por algo será, cuando desaparecía un compañero. Entonces, bueno, esta gente existe, no desapareció, no se fumó en diciembre del 83, sigue vigente. De esto no nos tenemos que olvidar. Vos no tenés más que mirar los nombres y vas a ver que muchos de los nombres que estuvieron en el gobierno de Macri te van a sonar, porque te va a sonar Liendo, te va a sonar Martínez Dios, te van a sonar muchos de los que integraron los dos gobiernos, ¿no? Sí, totalmente. Pero peor aún, eso está clarísimo, pero peor, hay un porcentaje importante de la sociedad, significativo, que bancó eso y que sigue bancando todo lo que sea así. Eso es lo más grave, porque si fueran ellos solos sería más fácil, ¿eh? Ahora, el problema es cuando vos tenés un porcentaje importante de la población que te sigue, que decía por algo será, que aplaudió los bombardeos en la plaza, si nos retrotraemos a un poco más, o que no reaccionaron de ninguna manera desfavorable ante la muerte de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel, y es más, explicaban que eso no había sido por culpa de ese gobierno, ¿no? Mira, no nos olvidemos que aún en el mayor triunfo que tuvo el peronismo, que si no me equivoco fue cuando asumió por tercera vez Perón la presidencia en el año 73, Perón sacó el 62% de los votos. Quiere decir que hay un 38% de derecha descarnada, derecha que a lo mejor no es exactamente el 38, puede ser un 30 y un 8 fluctuante, pero que hay un sector de la población en la Argentina que tiene absolutamente definidos sus intereses, que son los intereses de la clase dominante, la que siempre ha expoliado al pueblo argentino, y que tiene su reflejo en la sociedad, en todas estas cosas que están pasando, ¿no?
Exacto. O sea, la gente que cuestiona, por ejemplo, que se tomen 100 hectáreas para gente que no le queda más remedio, que evidentemente está en una situación de desesperante, pero no se preocupa que se regalen tierras a la familia de Macri, a Caputo, o se regalen a precio vil, o sea, lo pagan a precio vil, o que se enajene Puerto Madero. Eso no es un problema. El problema son los pobres. Mucha gente claro pobre, mucha gente pobre también lo hace. Que Rodríguez Larreta continúe con su inmobiliaria personal robándole al Estado Nacional y a la Ciudad de Buenos Aires predios que le corresponden y que no tienen ningún motivo para privatizarlos, nada más que ese furor que tiene él por transformar todo espacio verde en algo privado que le dé rendimiento económico. Esa es el único interés que lo mueve a él. Se llama Zona Pro, me dijeron, en la inmobiliaria de... A mí me llegan muchas propiedades que vende Zona Pro, les digo. Sí, yo el concepto de estos tipos, que fueron los mismos conceptos de los dictadores asesinos de los oligarcas que los pusieron ahí para que hagan el trabajo sucio, el mismo trabajo que se hizo con los que se sumaron al menemismo cuando traicionan, es que el territorio de una nación, o en este caso de un estado como es el de la Ciudad de Buenos Aires, pero de una nación en general, es un ámbito de negocios. Lo único que ven es un ámbito de negocios. Entonces, el único proyecto político que tienen es generar negocios, por supuesto, para las grandes fortunas. No son negocios para que usted ponga un almacén, Marcelo. No. Claro. Es una visión de negocios. Todo lo que hacen son negocios. Y según ellos, con eso después se soluciona todo. Sin ninguna duda, eso es lo que están haciendo ahora, que esperemos que no salga adelante con la zona de Costa Salguero, lo que es toda la parte de la costanera, donde comienza la costanera norte, que es la parte más codiciada, porque imagínate que ahí podrían hacer unos elegantísimos departamentos que costarán una fortuna para comprar ellos y de ahí ver el río, comprar ellos, no Rodríguez Larreta, comprar la gente a la cual Rodríguez Larreta le va a vender, quedándose obviamente con una participación, ¿no? Por supuesto. Igual si me permiten, compañeros, yo la verdad que hay un sector de nuestros compañeros y compañeras, porque digamos que este es un frente muy amplio, el frente de todos está compuesto por muchas fuerzas y una diversidad enorme de organizaciones y pensamientos que no son equivalentes muchas veces. Sí tenemos en claro un enemigo común, que es el neoliberalismo y lo que encabezó Macri durante estos 4 años, pero analizando como hacemos a principio de mes, me gustaría que charláramos un poco sobre nuestro propio gobierno y sobre lo que también está haciendo la clase trabajadora y el pueblo argentino. A mí me parece que el gobierno, según muchos compañeros opinan, está entrando en un discurso a través de Alberto que me parece que trata de aumentar la apuesta, digamos, ¿no? Ayer en una entrevista televisiva... y un poco también en la entrevista que le hizo el Perro el domingo para su página, empieza a mostrar algunas decisiones más fuertes que todavía no se plasmaron, pero que esperamos que se plasmen, y para lo cual me parece que la movilización que se planifica y la virtual, tanto la virtual como la concreta en las calles para este 17, y la que ya se está anunciando desde el mismo gobierno para el 27, que sería muy grande también, van a respaldar toda esta decisión de avanzar sobre ciertas cosas en la que se intentó un diálogo con los sectores empresariales, con los sectores de la oposición en las cámaras legislativas, con otras expresiones de la comunidad con las que se debatió, pero que de alguna manera no redundaron en medidas que muchos reclamamos y que están estancadas o que no avanzan o que no se definen. Sí se definió un tratamiento inicial a la pandemia con el que estamos muy de acuerdo, después la presión de esos mismos sectores
no pudo ser controlado por el gobierno, y en la sociedad primó, inclusive yo creo, lo digo yo personalmente, en los nuestros también, un relajamiento a la cuarentena dispuesta, y también hubo una asistencia social importante que me parece que se sigue haciendo, y yo espero que se confirme el cuarto IFE en esta semana, porque me parece que eso no puede dejar de pagarse a esas millones de personas que lo están recibiendo porque lo necesitan. Pero digo, da esa sensación, y aparte yo digo que es un deseo de que empecemos a ser un poco más taxativos, un poco más ejecutivos. No sé qué les parece a ustedes. Ahí María pide paso también, compañero. Bueno, de este poder te quiero hacer un comentario a lo que vos dijiste, Rubén. Te digo... ¿Cómo no? Dale, María. Hola, Marcelo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, María? Bien. Quería preguntarte, con los elementos que presentados hasta ahora, que tienen que ver, bueno, con estos dos grandes tropiezos, vamos a decir, para ser benévolos, del gobierno nacional, de la cuestión con Venezuela, por un lado, o sea, la política exterior, además de lo de Venezuela, lo de Malvinas, etcétera, con los ingleses, con las entrevistas de ministros con Kent, el embajador inglés, etcétera, etcétera, la política exterior y la política de defensa. La política de defensa, no la de seguridad todavía, aunque ya hay los problemas evidentes que hay con la seguridad nacional, pero sí la política de reivindicación de los asesinatos, las masacres a los compañeros guerrilleros en la época de Isabel Martínez de Perón. Esos dos tropiezos, vamos a decir. Yo te quiero preguntar sobre esas dos cosas y en relación a lo que no tiene que tanto que ver con la memoria y con esta caracterización que vos hacés y que todos hacemos de que son la dictadura, son los representantes del proyecto excluyente de nacional de que viene desde los unitarios, ¿no? También que me contás del principal problema que es esto de la deuda ilegítima, ¿no? Que estamos convalidando y que, bueno, que tiene como un consenso de parte de nuestro gobierno y pero que tiene la contrariedad, y te lo menciona Mempo Gerrinelli en la carta de ayer a Alberto, de no haber sido auditada esa deuda. Con lo cual hay una sensación de la población de estafa, de convalidar una estafa. Y al lado de situaciones como la de las tierras y los desalojos violentos por parte de la policía bonaerense, es como que se abre un panorama complicado, contradictorio, no sé cómo decir, como que hubiera un problema serio de fondo en cuanto a la dirección que le está dando Alberto Fernández a este gobierno. Bueno, mira, son varias cosas, ¿no? Primero, por orden, lo que decía antes Guillermo, de que había empezado realmente muy bien y fue ejemplo para gran parte del mundo la manera que Argentina enfrentó la pandemia y la manera en que desarrolló la cuarentena. Pero esto después se desvirtuó absolutamente cuando el señor Rodríguez Larreta decidió abrir las plazas, y creo que hay una debilidad por parte del gobierno nacional. Yo no sé cuál es la fórmula, porque no sé si hay una forma cordial para decirle que no haga lo que está haciendo y que el otro le haga caso, pero que evidentemente no hay ninguna duda que esto se complicó y complicó al resto del país a partir de que Rodríguez Larreta desoyó a los especialistas que estaban llevando adelante el tema con el presidente de la Nación.
Entonces, eso ya tenemos un gol en contra importante producido por este señor que hace lo que se le da la gana, igual que Macri. Igual que Macri. Entonces, por un lado quería agregar eso a lo que decía recién Guillermo, y lo otro, bueno, llamémosle traspié, llamémosle como le llamemos, yo estoy absolutamente en desacuerdo con el voto, porque perfectamente se podría haber hecho una alianza que aparentemente se había iniciado con México y votar con México y abstenerse en la que se abstuvo México y no había necesidad de votar con todos los violadores de los derechos humanos, precisamente porque no vamos a empezar a analizar ahora quiénes son los que votaron en contra de Venezuela y quién es la señora que está investigando pero no mira para dentro de su casa, ¿no es cierto? Entonces, me parece que eso es un tema que yo creo que ya a esta altura el gobierno ha tomado nota de todo la oposición que se generó en torno a ese voto, y ya lo que pasó ahora en esta semana, en la semana siguiente a la del voto, ya creo que fue ayer o antes de ayer, ya la Argentina se abstuvo y no acompañó al resto. Lo que pasa que lo que habría que preguntar es hasta cuándo vamos a integrar el Grupo de Lima. Eso es lo que a mí me gustaría saber, porque no creo que haya ningún motivo para que Argentina se mantenga en ese espacio tan deplorable que conforman los países que están con una política absolutamente enfrentada con las políticas que quiere llevar adelante el presidente argentino, ¿no? Con respecto a lo que vos decías de los militares, lo hemos hablado, creo que aquí en el programa, que sí, realmente a mí me pareció que tendría que haber sido más enérgico el ministro de Defensa cuando el jefe del ejército se trasladó, no sé si presencial o virtualmente, a las unidades a hacer ese tipo de que no era solamente un homenaje a los caídos, como dijeron después, que eran homenajes caídos en democracia y que no formaban parte del terrorismo de Estado, no. Además, hizo consideraciones en torno al gobierno actual. Dijo que el gobierno que había asumido en diciembre, y hubo matices que avanzaban hacia en otras direcciones. Entonces, me parece que eso debería haber sido más severamente controlado, porque cuando uno lo hace de entrada, se ahorra muchos dolores de cabeza. Y después me preguntabas algo más, que no, ya que me perdí la última parte, María. La deuda, la investigación de la deuda. Lo de la deuda es muy importante. A mí me asombró mucho un video que yo vi hace tres meses atrás, o una cosa así, donde Guzmán decía, cuando se estaba negociando todavía, decía, nosotros no vinimos a pelearnos con nadie. Entonces yo me quedé pensando, vos no podés gestionar un país si no te vas a pelear con nadie, porque no todos van a querer que vos salgas adelante, y mucho menos los buitres que tenemos enfrente, que nos quieren exprimir como si fuéramos una naranja y sacarnos hasta el último aliento. Eso me llamó la atención. Me pareció excelente pues el resultado de la negociación, pero está el otro tema. ¿Por qué no se cuestiona la deuda? Y esa es una cosa que siempre ha sido un problema. Generalmente se ha dado, por, incluso hasta Néstor, cuando hizo las reducciones en la deuda y todo lo demás, no se cuestionó de fondo la forma en que se había comprometido el pago por parte de Argentina, y sobre todo en este caso, que es tan evidente y tan obvio, que el dinero se lo llevaron. Entonces yo digo, la justicia tiene que actuar, y entonces ya entramos en otro terreno mucho más difícil. La justicia debería actuar
debería investigar ferozmente y rápidamente qué pasó con el dinero. Y los funcionarios responsables tienen que responder con su patrimonio. Y si no alcanza, bueno, estarán hipotecados, se desquitarán por años y lo que sea, pero que basta de que se robe la plata, la oligarquía, la derecha, y que la pague el pueblo. Entonces lo que debería hacer es, pero el problema es que no tenemos un poder judicial que tome las riendas y que diga, esto lo vamos a investigar a fondo y rápido, para que podamos, primero, embargar todo lo que se puede embargar acá y después salir a embarcar afuera. Si a nosotros como país nos han embargado afuera. ¿No se acuerdan que nos embargaron hasta el buque escuela donde estaban los cadetes que tuvimos que dejar no sé cuánto tiempo en manos de los que nos habían embargado la Fragata Libertad? Sí, en un puerto africano, sí. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos una actitud firme con los que generaron la deuda y que respondan sobre qué hicieron con ese dinero y que respondan con sus bienes? Hay algunos que tienen bienes como para hacer bastante números bastante a favor de... Para pagar bastantes cifres. Exactamente. Marcelo, pero vos decís el Poder Judicial, pero eso no es el Legislativo, no tiene que pasar por el Congreso. Primero que la deuda no pasó por el Congreso, o sea que ya es ilegítima desde el punto de vista metodológico. Pero además, no, la investigación de la deuda. ¿No la investigación de la deuda puede ser de dos maneras. Puede ser de una comisión, hasta se puede crear una comisión especial bicameral que investigue el origen de la deuda y el destino del dinero. Pero también están los jueces, que los jueces están para eso, para investigar los delitos que se cometen en nuestro país. Claro. Pero no está puesto ni en agenda eso, ese es el problema. Ese es el problema central. Bueno, estamos llegando al corte de la mitad de nuestro programa. Marcelo, vos no tendrías inconveniente en seguir en el próximo bloque, si no... Pero de mi inconveniente, lo que sí me van a tener otro choripán, porque por un solo choripán es el primer corte, otro choripán para el segundo. Qué peronista que sos vos, Marcelo. Nos quedaron unos fáciles. No, los fáciles los pongo cuando voy a la casa. Cuando quieras, vamos. Bueno, vamos a ir al corte y después te volvemos a llamar dentro de unos 10 minutitos, porque vamos a escuchar unos audios. Si querés, te llamamos para que los escuches, unos audios que... Dale, lo que ustedes decían está bien. Recibimos de Bolivia unos audios bastante preocupantes, algunos alentadores y otros preocupantes, y vamos a desarrollar el tema de las elecciones bolivianas, porque las elecciones bolivianas, nosotros no tenemos que creer que son una cosa que nos es ajena o que nos es lejana, porque... Las condiciones de lo que sucede en Bolivia se pueden repetir en la Argentina, no hay que desestimarlo, de eso venimos hablando en esta media hora. No es equivalente, pero sí compartimos durante muchos años dictaduras en común con Bolivia, ¿no? En la Argentina y en Bolivia. Así que vayamos al corte y después hacemos un despliegue sonoro de esos audios. Si querés, quédate en línea, no hay ningún problema, Marcelo, dale con la tanda. Tercer bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo, un programa de análisis político bisemanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Como le decíamos en el bloque anterior, ahora vamos a escuchar unos audios que nos llegaron, que tienen que ver con lo que sucede en Bolivia y van a influir muchísimo en la elección del próximo domingo. Aclaremos, en Bolivia hay un sistema electoral muy parecido a la Argentina, donde... Para decirlo con precisión, la fuerza triunfadora tiene que sacar 10 puntos más que la segunda fuerza para evitar el balotaje. O sea que en la situación que se dio en la elección de Evo, que después justificó falsamente el golpe,
se cuestionaba que hubiera llegado a esos 10 puntos de diferencia el gobierno en la elección, en la fórmula que encabezaba Evo Morales. Esta vuelta, si bien hay un enorme despliegue de las fuerzas populares en Bolivia para tener un aluvión de votos el domingo, el control de la elección ya no está en manos del gobierno popular, sino en manos de un gobierno de facto. Así que eso ya es un dato negativo de la elección del domingo. Pero se agregan otros factores de poder internos dentro de nuestro hermano país. Vamos a escuchar primero al jefe del ejército de Bolivia. Escuchen este discurso porque parece un discurso de otra época, ¿eh? Así que por favor, Carlitos, hacernos escuchar al jefe. Tiene un pequeño silencio al comienzo que lo vamos a aprovechar para respirar hondo, ¿eh? Dale, Carlitos. No vamos a permitir que extranjeros, cualquiera fuera su nacionalidad, cubanos, venezolanos, argentinos o lo que fuere, van a encontrar la muerte en nuestro territorio. No lo vamos a permitir. Bolivia es digna y esa dignidad no se negocia. Bueno, ahí escuchábamos este discurso encendido. Grave. Un discurso actual, ¿eh? Estos últimos días. Grave. Bueno, ese es el jefe del ejército, Varela. El jefe del ejército boliviano. ¿Sí? A la mierda. Ahora vamos a escuchar a un militar de la policía militar disidente, es un poco más extenso, pero habla desde la clandestinidad, ocultando su rostro, es un video, pero no, la verdad que es lo mismo escucharlo que verlo, porque no se identifica el rostro, pero él dice lo siguiente en el audio que vamos a escuchar. Es un policía militar. Dale, Carlitos. Muy buenas tardes. Les habla un suboficial del ejército, que actualmente estoy en la policía militar. Quiero hago este video porque quiero hacer una denuncia pública ante todos los medios posibles y que este video llegue inclusive a otros países para también que se dé a conocer los planes de Arturo Murillo, que está coordinado con estos generales que han ascendido mediante un padrinazgo por Yanine Áñez, que va en contra del artículo 160 del inciso 8 de la Constitución, que determina que solo es el Senado quien puede otorgar ascensos a generales o oficiales del ejército. Tanto mi persona como otros camaradas sargentos y suboficiales estamos indignados porque se nos ha dado la orden de hacer prácticas de tiro con el fusil calibre 5.5. Este tipo de munición es solamente utilizada por el ejército de Estados Unidos y Arturo Murillo ha traído armas de Estados Unidos con ese calibre. En Bolivia el ejército utiliza la 7.62, tanto del PAL como del AK-47. Este tipo de armamento no solo se ha entregado al ejército boliviano, sino también se ha entregado a grupos paramilitares. Por lo tanto, hago esta denuncia pública para que todo el mundo lo sepa. Muchos estamos indignados porque se nos está amenazando con bajas deshonrosas si es que no obedecemos. El plan es realizar un golpe de Estado en caso de que gane el movimiento al socialismo, porque tienen ya planificado realizar un fraude. Y en caso este fraude no se llegue a consolidar, entonces dar un golpe de Estado. Y si se logra consolidar un fraude, evitar que gente del campo y del movimiento al socialismo salga a protestar en contra de estas elecciones y evitar en lo posible que hagan cualquier manifestación o algún reclamo. Estamos indignados porque eso nos ha dado orden de disparar a matar contra la gente y mucha gente son del campo. Nosotros venimos de familias del campo. Si disparáramos contra un campesino, es lo mismo que si disparáramos contra nuestros padres o los padres de nuestros soldados que están haciendo el servicio militar. Que sepan todos y este video circule a nivel internacional. Arturo Murillo nos presiona y nos tiene amenazados. Eso es todo. Para el pueblo lo que es del pueblo. Bueno, les aclaro que Arturo Murillo, el ministerio del ministro del Interior de la dictadura Yanine Áñez, no negó esto, al contrario, hizo una conferencia de prensa en la que reconoció que había ido a comprar armas de ese calibre a Estados Unidos y que era para fortalecer a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad de Bolivia ante la posibilidad de que haya
disturbios o alguna revuelta como consecuencia del resultado de las elecciones. O sea, él lo reconoce, inclusive no quise pasarlo el audio de Murillo, que es público, se lo pueden encontrar en las redes, porque la verdad que es sumar más indignación a la que ya tenemos al escuchar al jefe del ejército. Me gustaría, para cerrar esta recorrida de audios, escuchar un spot hecho por el movimiento del socialismo para la campaña, que es una de las cosas más interesantes que he escuchado en mucho tiempo. Está hecho por niños de distintas regiones de Bolivia, y le voy a pedir como cierre que lo pase acá nuestro querido Carlitos Di María, de Carlitos. Por la lucha de nuestros taitos y mamás, por la lucha y resistencia de las mujeres, estudiantes, trabajadores, campesinos, indígenas, afros y monturios, por los asesinados y asesinadas en manos de la violencia estatal, por las y los cientos de luchadoras y luchadores mutilados y mutiladas por las balas del Estado, por todos y todas que luchamos por una sociedad justa. Octubre Rebelde sigue presente. Octubre Rebelde sigue presente. Octubre Rebelde sigue presente. Octubre Rebelde sigue presente. Allá, que la guerra está allá. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. El 9 y el 10 de octubre de 2020, a un año del gran levantamiento del pueblo ecuatoriano, conmemoramos este hecho histórico para nuestro país. Dos jornadas de solidaridad, lucha, cultura y conciencia. Nos encontraremos en el territorio de la comunidad San Isidro, en Pujirí, para gritarle a este gobierno y al mundo que la lucha va porque va. La lucha va porque va. Allá, que la guerra está allá. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Bueno, hay un error, de bajada de audio. Este es un audio ecuatoriano, el de boliviano se lo debo para la próxima, porque es muy es similar la construcción, y para mí fue hecha por los mismos productores. Este es para Ecuador. Ecuador también tiene un conflicto muy importante, elecciones el año que viene en Ecuador. Pero bueno, en ese estilo es el boliviano, pero tienen algo en común. Es un spot hecho desde el lugar de los pueblos originarios, que tienen tanto en Bolivia como en Ecuador una gran importancia popular. En Bolivia hay un clima similar al que reflejaba este spot ecuatoriano. Yo creo que el pueblo boliviano no se va a quedar de brazos cruzados a que se quiebre, que se rompa la voluntad mayoritaria del pueblo boliviano. Así que les propongo, integrando nuevamente a nuestro querido Marcelo, a pensar lo que significa para nosotros el triunfo del MAS y la eventualidad de que estas conspiraciones que se están elaborando se lleven a cabo. Recordemos, el gobierno argentino, en lo que significa su actitud con respecto al golpe que se perpetró contra Evo Morales, tuvo una actitud que nosotros hemos elogiado mucho: darle asilo a Evo, a muchísimos compañeros, a Álvaro García Linera. En nuestro programa hemos entrevistado varias veces a Osvaldo Terrazas Pozos, que es nuevamente candidato a senador en esta elección, un joven militante boliviano que fue senador y que aspira a serlo nuevamente. En ese sentido, el gobierno ha jugado una partida muy muy favorable. En los lugares que controla el gobierno nacional se están respetando los padrones enviados de Bolivia y se está facilitando el voto de los bolivianos que residen en la Argentina, no así en los distritos que gobierna la oposición, donde se les generan dificultades. Y esperemos que si se produce un episodio negativo en Bolivia, el gobierno argentino no titubee, no cometa los mismos errores que está cometiendo, como bien lo dijimos, con el proceso en Venezuela. Así que ese es un deseo. Después de todos estos datos, queda la palabra en manos de nuestros compañeros. Marcelo. Sí, acá estoy.
Sí, es un tema muy espinoso, muy muy complicado, que produce mucha intranquilidad, porque este avance feroz que ha producido el sistema neocapitalista, neoliberal, neonada, brutalmente capitalista, brutalmente liberal, brutalmente salvaje, en el país hermano, con la cantidad de muertos que hubo y todo lo demás, es difícil que ellos se de repente se conviertan en señores que acepten una derrota. Entonces eso es el mayor temor, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a salir ganador el pueblo boliviano? No hay ninguna duda. El problema es qué va a pasar, si les van a dar, le van a reconocer el triunfo, le van a dar el poder. Marcelo. Sí. No sé si ustedes nos están escuchando, ¿se está escuchando? Sí, se está escuchando. ¿Compañeros? Sí, sí, se escucha bien, nomás. Sí, sí, se está escuchando. ¿Cómo me diría, Guillermo? Sí, sí, se está escuchando en la radio también, Se está escuchando. Bueno, mi temor es ese, que el salvajismo con el que fue reprimido el gobierno de Evo y el pueblo... No tengo retorno, compañero. O sea, hagamos una cosa, perdón, Voy a reiniciar mi sala, Disculpen, pero yo no los puedo escuchar. Dale, dale, Varela. Mientras tanto, Marcelo, sigue, no hay problema. Marce, yo quería aprovechar para hacer el comentario de que en esta etapa de la posverdad, lo que se llama la posverdad, ¿no? El descaro con que dice Macri, por ejemplo, se tienen que morir, los que se mueran los que tienen que morir, o el descaro con que el propio ejército de Áñez puede llegar a decir, miren, nosotros nos vamos a quedar, pase lo que pase, por la fuerza o por los votos. Es bastante fácil de entender es bastante fácil de entender en el sentido de, como decía Estela Caloni, ¿no? Como dice, que hay un nuevo plan continental que los gringos, que los norteamericanos, el gobierno norteamericano, está planeando para el mundo y que como está perdiendo es como un león herido, porque frente a Rusia y China está perdiendo los Estados Unidos y no quiere abrir mano de las riquezas de toda la región latino, hispano, indoparlante. Además, tengamos en cuenta que Estados Unidos también está cercano a sus elecciones y que la política exterior de Trump ha sido muy apoyada y fue uno de los artífices de su triunfo electoral, y que eso está acompañado, las decisiones bestiales que toma Trump, incluso en algunas de política interna, lo acompaña su electorado. Entonces ellos no van a aflojar porque también lo necesitan para su propia campaña, que Bolivia no vuelva a ser un país democrático. Sí. Bueno, no sé. Ahí pude retomar. Quería preguntarle algo yo, Marcelo. No sé si querés decir vos algo, Varela. No, dale. Digo yo que si esto es gravísimo. Los audios que escuchamos son gravísimos. Un militar, el jefe del ejército, que dice que de cualquier manera el MAS no puede ganar y que van a continuar ellos y que va a correr sangre. Eso es lo que dijo. Un suboficial que confirma las órdenes del generalato, las confirma y que se muestra preocupado. Esto es gravísimo porque además no sabemos qué puede terminar esto. No sabemos si esos grupos de suboficiales que están indignados, qué actitud van a tomar, qué actitud van a tomar los colimbas, qué actitud va a tomar el pueblo boliviano y qué actitud va a tomar el ejército regular, y si la confirmación
del ministro, que dice que sí, dice sí, le compramos armas a los yanquis, pero no importa, o sea, está todo confirmado. Digo, esto, pero esto es, vamos a estar de acuerdo porque lo hemos hablado mil veces, compañero, y vos también, Marcelo, si nosotros tomamos a la región, individualmente nos equivocamos. Nosotros planteamos, este es el problema de Bolivia, después nosotros tenemos tal problema, después está el problema de Venezuela, y así. No, el gran, pero el gran problema, el verdadero problema, es que esto es una estrategia regional del Departamento de Estado que yo me temo que no va a cambiar, aunque gane el candidato demócrata, yo me temo que no va a cambiar, porque ya declaró que con Venezuela la situación va a seguir igual, porque es una estrategia regional. Por lo tanto, cada situación que ocurra en Bolivia, en Argentina, en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba, está absolutamente ligada a ese entramado que cuenta con el resto de los países para devastarnos a los que estamos intentando sacar la cabeza de la mierda, y disculpen la expresión, del neoliberalismo. No, eso lo tiro como disparador, porque sabemos que estamos todos de acuerdo. Sí, sí, sí. Yo, a mí me preocupa la asociación con nuestro país. ¿Es posible que este tipo de discursos y este tipo de acciones se puedan replicar en la Argentina? Yo ahí recuerdo, ahí citaba a María el discurso del 9 de julio, sobre desafortunadas declaraciones en aquel momento de Alberto, que después las rectificó, sobre la nueva conformación de los cuadros militares, que ya no había ninguno que se hubiera formado en dictadura, eran todos formados en la etapa democrática. Y lo que en aquel momento dijimos, y coincidíamos con muchos organismos de derechos humanos que se habían pronunciado, que eso no era una garantía de una transformación profunda en la ideología de nuestras Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Y eso lo comprobábamos con nuestra escasa vinculación con sectores del ejército. La tenemos algunos militares nacionales todavía existen y tenemos algún tipo de diálogo y comunicación con ellos, y por ahí tenemos más comunicación o más certeza cuando nos encontramos con fuerzas de seguridad. En muchos casos compartimos nuestro laburo del Estado con alguna de esas fuerzas de seguridad, y vemos que estas supuestas transformaciones que llegarían a las nuevas generaciones no son tan importantes como se dice. Y me parece que hay una herencia y una tradición represiva del pueblo en esas fuerzas que se transmitió a través del tiempo, más allá de las academias y de las modificaciones que pudimos hacer en su momento en algunos de los programas de estudio de esos oficiales y suboficiales. Me parece que eso perduró, que es algo que se modificó en el siglo XIX, se pasó de un ejército que liberaba a un ejército que reprimía a sus propias fuerzas populares internas, y eso no se modifica tan fácilmente. Es una construcción histórica de la oligarquía argentina, el convertir al ejército y a la fuerza de seguridad en fuerza de represión interna. Entonces que eso no se modifica tan fácilmente, y es algo que en la Argentina creo que no lo estamos encarando con toda la fuerza que deberíamos encararlo. Es cierto, no es fácil, es una de las cosas más difíciles. El ejemplo de los bolivarianos, nosotros lo hablábamos acá mucho, recuerdo con el embajador anterior, el embajador, porque ahora no hay un embajador, es una agregada comercial. El embajador anterior, que era un general, general Martínez, con el que dialogamos mucho, que era un colega, un camarada, había compartido cuarto en ciertos acuartelamientos con el comandante Chávez, y nos hablaba de una corrección, Varela, seguro usted fue un gas porque vos lo conocés mucho más que yo, era Mendoza. Perdón, Martínez Mendoza, sí, Martínez Mendoza se llama. Martínez. Ah, perdón, está bien. Doble apellido como todos los venezolanos, y muchos otros latinoamericanos. Y charlando con él me decía que la conformación social del ejército bolivariano es diferente a la del argentino. Él lo había comprobado aquí intercambiando con militares argentinos, ¿no? Y eso es muy importante, yo creo que eso hace la diferencia y facilitó mucho
que Chávez influyera sobre generaciones de Fuerzas Armadas en Venezuela. Me parece que eso aquí está por realizarse, está por modificarse, y eso me hace preocupar bastante sobre la actitud que en una situación de crisis política puedan tener. Yo no digo que sea igual a lo que sucede en Bolivia, pero que no tenemos que descartarlo. No podemos, las nuevas generaciones que no conocen la historia golpista argentina, no podemos descansar en que eso no pueda suceder en la Argentina, ¿no? La manera de evitar que siga la historia que tantas veces le hizo daño a nuestro país, también tiene que ver con la manera de cortar los temas que están pasando con la policía, que es cambiando profundamente la formación de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, poniendo otro tipo, sacándolos del gueto, que es estudiar en sus propias universidades, en sus propias escuelas, llevándolos a estudiar a universidades nacionales que estudien materias con mezclándose con otros alumnos, que tengan un contacto con la realidad que no tienen, porque desde muy jóvenes se meten en los liceos y viven ese clima tan directamente conductivo a esas a ese tipo de resultados, ¿no es cierto? Sí, yo creo que el saber, yo coincido plenamente con eso, Marcelo, pero me parece que eso es una decisión a largo plazo. Hay que la podemos tomar, que todavía no la hemos tomado, y una vez que la tomemos veremos en décadas quizás esa transformación. Mientras tanto tenemos las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad que tenemos, ¿no? Esa es la preocupación. Bueno, para eso hace falta un gobierno fuerte, con decisiones fuertes, y que se lleven adelante inmediatamente que surgen las primeras cuestiones que pueden llegar a vislumbrar una idea de estas características, ¿no? Bueno, ahí más. María, hacemos un cierre con tu pregunta, por favor. Sí, es una reflexión también al comparar las Fuerzas Armadas Revolucionarias Bolivarianas con las Fuerzas Armadas Argentinas. Tenemos que ineludiblemente decir que en Venezuela hubo una revolución, porque eso lo cambia todo. Porque pueblos revolucionarios, pueblos revolucionarios como Venezuela, como Corea del Norte, como Cuba, que son pueblos en guerra, o sea, en guerra, pueblos levantados en armas, en donde desde la cuna prácticamente se educa con la idea de que hay un enemigo que asedia, que quiere la muerte propia y ante el cual hay que defenderse. Entonces es muy diferente una fuerza armada revolucionaria de un país en donde hubo, de países en donde hubo revoluciones, que los países de las democracias liberales, vamos a decirles de esta manera, porque decisiones fuertes la tuvo Néstor Kirchner les dijo, no les tenemos miedo, no les tengo miedo y no les tenemos miedo, queremos el ejército de San Martín, Sabio y Mosconi, y Pito Catalán, porque después Berni le gana la interna a Garré y se acabó. Sí, bueno, pero igual, María, yo te comento algo que hablábamos con el general Martínez Mendoza. No tenía el ejército, las Fuerzas Armadas venezolanas, ya no llamémoslas bolivarianas, antecedentes de intervención en la vida política venezolana. Había una clase política que se había identificado mucho con el imperio, que controlaba las principales riquezas de Venezuela y tenían cierto equilibrio social que mantenían, que eso se quiebra en el Caracazo en 1989, y ya esas Fuerzas Armadas llamadas a intervenir por el presidente Pérez, Carlos Andrés Pérez, que ya falleció en aquel momento, defendiendo esa élite política, esas fuerzas no responden como las fuerzas argentinas, identificándose con la clase privilegiada.
ya en ese entonces no intervienen, porque el origen, nos decía el general Martín de Mendoza, que el origen social de las Fuerzas Armadas es diferente el venezolano al argentino. Eso, si me permite, hay un excelente libro, son dos o tres tomos, no recuerdo bien, yo leí dos, de el estadounidense Robert Potash, que se llama El Ejército y la Política en la Argentina. Sí, sí. Y precisamente en los orígenes, muy pero muy bien estudiado por este yanqui, muy bien documentado, habla de algo que nosotros también sabemos, que es que el ejército argentino actual no es el ejército de los libertadores de América, es el ejército que se formó posteriormente a la invasión a los territorios de los pueblos originarios mapuche, tehuelche, y que se apoderaron de sus tierras, y la mayoría de los generales se quedaron con miles de hectáreas, y después sus descendientes también fueron militares, y de ahí que tienen una casta oligárquica que tenía tres destinos: ser diputado de algún partido conservador, ser cura o ser milico. Y esa es la realidad. Pero sin ir más lejos, y ya me voy, digo nada más que tres palabras. En Venezuela estuvo la figura de Hugo Chávez, que fue militar, pero hubo una revolución. En Argentina tuvo la figura de Juan Domingo Perón, que también fue militar, pero no fue revolucionario. Sí. Sí, ella, mira, has abierto una gran discusión, María. Sí. Ahí, Marcelo, pero hay que decir las cosas como son. Hay Marcelo, quería decir algo. Aprovechémoslo que ya vamos a la tanda. ¿Qué querías decir, Marcelo? Mira, con lo, no lo último que lo voy a obviar, porque si no entramos en una discusión de otro calibre, pero lo que decía antes, María, su propio ejemplo, me daba la razón a lo que yo había dicho. Cuando yo dije que un gobierno fuerte y con decisiones fuertes, ella dijo, bueno, pero Néstor Kirchner y después decían Pito Catarán. No. Mientras vivió Néstor, y mientras Néstor fue presidente, y Nilda Garré fue la ministra de Defensa, hubo una subordinación de las Fuerzas Armadas absolutamente clara hacia los mandos naturales. Después, Cristina tuvo dos ministros hombres, ministros de Defensa, que ninguno de los dos se hizo respetar de la misma manera que se había hecho respetar Nilda Garré. Eso es una cosa comprobable porque estamos muy cerquita de que haya sucedido. Entonces, un gobierno que tome el toro por los cuernos y ponga en caja a los que tenga que poner, va a conseguir mucho mejor el resultado que un gobierno que cede ante este tipo de situaciones como las que hemos mencionado. Sí, bueno, Marcelo, nos tenemos que ir. Yo espero que hayas participado en este programa, hayas sentido participar en este programa como si fueras uno más de nuestro programa, porque eso es lo que nosotros pensamos. Bueno, muchas gracias. Quería decir dos palabras en torno al 17 de octubre, que creo que siento el olor de que se está recuperando las viejas formas del movimiento peronista, no del partido justicialista. Creo que esa necesidad de expresarse, que la modernidad nos ha llevado a hacerlo virtual, la modernidad nos ha permitido hacerlo virtual, que lo que nos impide es la pandemia y el respeto al distanciamiento social, que lo hemos cumplido a rajatabla como lo ha indicado nuestro gobierno y no como la oposición que se ha regodeado tratando de impedir ese distanciamiento social. Digo, hay olor a fiesta peronista, hay olor a que el movimiento peronista se está reactivando y que no hay nada peor para los gorilas que el movimiento peronista se reactive, porque como decía el general, cuando los pueblos se cansan hacen tronar el escarmiento. Así que no le mojen la oreja al león, porque el león le va a sacar la oreja de ellos. Bien, bien ahí, bien ahí. Un puma, me gusta más el puma que el león, ¿eh? Un puma bien, bien, un puma hambriento, ¿eh? Mira que el puma es un gorila venezolano también, ¿eh? pero no termina nunca, lo nuestro no termina más.
Es el segmento musical, ¿eh? Bueno, bien, bien ahí, bien ahí. Un abrazo fuerte, Marcelo. Gracias, un abrazo para todos. Beso, María. Gracias.